Estamos en un mundos paralelos atípicos. Les doy la bienvenida a nuestro programa porque hoy tengo a una gloria de la música cubana, una gloria de la música lírica, que es María Remolá. Buenos días, Maite, buenos días, Doña María. Buenos días. ¿Cómo está, Doña María? Encantada de recibirlo por aquí por nuestro programa Mundos Paralelos. Muchas gracias y muchas gracias por esa invitación que me hizo. Muchas gracias. Desde hace varios años, bueno, desde que llegué a este país, que me enteré que usted vivía aquí, quería conocerla y por fin hoy se da la oportunidad. Bueno, han pasado los años, pero aquí estamos. Aquí está. Eso es importante, ¿no? Desde el año que yo estoy aquí, 85. Ya son algunos años. Algunos ya. Y muchos de los cantantes que ustedes conocen, dominicanos, muchas de las grandes voces dominicanas le deben a María Remolá haber aprendido con ella. Hacia ese tipo de información y otras tantas que queremos hablar con Doña María Remolá, pues nos vamos a dedicar el programa de hoy. Ay, muchas gracias. Al inicio de su llegada a República Dominicana sucedieron muchas cosas y nos gustaría que empezáramos por eso. Bueno, en realidad yo venía de España, había enterrado a mi mamá y entonces me pasó algo muy, muy grande, que fue que el frío no lo resistía. Y entonces, al no resistirlo, decidí, ya no me quedaba familia, pues me fui a un lugar donde me dieran calor, calor de sol y calor humano. Y este es un país donde se da mucho el calor humano. Detalles sobre eso vamos a tener ahorita, porque nos vamos a una pausa comercial y enseguida volvemos. Música cubana y una gloria de la música lírica, y fue una gran estrella de Tropicana, donde estuvo, me decía, dos años. Me imagino que una experiencia enriquecedora. Maravillosa, porque todas las noches cantaba para 2000 personas. Wow. Entonces, así es como se realiza el artista. Exacto. Diariamente, te guste o no te guste, estés cansado o no, pero cuando llega la hora de salir, digo, cansancio, porque desde el punto de vista que era diario. Lógico. Diario. Y además a veces llovía y había que seguir cantando y hacer el show porque era al aire libre. Es decir, que fue una experiencia muy interesante y que te enseña, te hace ser profesional. Claro. ¿Y con quiénes compartió usted escenario precisamente, valga la redundancia, en el escenario de Tropicana? Bueno, casi todos eran artistas cubanos. Es decir, muy buenos bailarines, muy buenas bailarinas, y no había lo que le llaman el espectáculo seguía, siempre seguía. No había una figura especial, sino siempre las figuras eran cubanas, entraban y salían, y internacionales no había. Pero usted sí estuvo dos años, fíjate. Dos años sin parar, y desde luego, cuando yo entré en Tropicana dijeron, ay, la pobre María, no va a durar mucho porque el lugar es muy húmedo. Yo me acuerdo. Y francamente les puedo decir que duré dos años y nunca falté al espectáculo. Y además esa disciplina, de eso, disciplina. Pero aparte de eso, también si me tocaba hacer ópera, pues tenía que cantar ópera por la tarde, por ejemplo, y por la noche Tropicana. Era ¿a partir de qué hora empezaba? A las 10, las 11. 10 y media. Sí. Ahí al aire libre. Una cantante lírica. Dos años realizando un espectáculo de esa magnitud para 2000 personas. Y déjame decirle algo, era un espectáculo, lírico, una primera parte lírica, pero después venía una parte popular. Y yo les voy a decir, yo siempre, a mí me ha gustado todos los géneros. Creo que todos los géneros musicales son maravillosos siempre y cuando se hagan bien. Entonces, lógicamente, ¿cuál es el resultado? Que me gustaba
cantar, sí, un aria de ópera o una zarzuela española o una cubana, pero después me gustaba cantar un bolerito. ¡Ay, qué agradable! María, usted en Cuba, usted llegó a Cuba porque usted realmente es española, aunque todo el mundo dice que María Remolá es cubana. Sí. Pero usted llegó a Cuba ¿en qué momento? ¿En qué año? Yo llegué a Cuba en el año 1955, uh-huh. Muy jovencita. Ahí vivían mis tíos. Uh-huh. Y entonces, de esas cosas de la vida, fui por 3 meses a visitar a mi familia. Uh-huh. Resultado es que me oyeron cantar y dijeron, oh, la nena tiene voz, hay que ponerla a estudiar. Y así fue como empecé. Ah, que usted estudió en Cuba. En Cuba, con un maestro muy bueno. ¿Félix Guerrero? No, Félix Guerrero fue mi esposo. Ah, fue su esposo. Mi esposo, ya murió. Sí. Entonces, empecé a estudiar. Y después empecé a hacer algunas cositas. ¿Quién era el maestro? Que le... Ah, sí, el maestro era Francisco Dominici. Ah, un Dominici. Cantante que cantó durante 15 años en La Scala. Y fue muy interesante porque él me dijo, mira María, si un día te dedicas al canto, pues por lo menos no vas a tener problemas vocales. Y así fue. Me preparó muy bien y puedo decirles que disfruté muchísimo de la carrera. Y considero, y perdona, pero considero que el que se dedica al canto o a la carrera artística, debe estudiar, debe prepararse. Por supuesto. Porque así cuando ya va a cantar, le llueve, le truene, o pase lo que pase, la voz está ahí. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Muchas personas que se acercan a los escenarios no tienen conciencia, ni tienen en ningún sentido, tienen la visión de que no se trata de ser bonito, no se trata de querer hacer las cosas, sino que se necesita la debida preparación para ello. No solamente, ahora hay aquí como una especie de locura, y les voy a decir por qué. La gente que está empezando a estudiar canto para simplemente adquirir un conocimiento, saber mover la boca, saber decir las letras, me dicen, voy a hacer un CD, o ya hice el CD. Ay, ¿hiciste el CD? No me digas. Y después tienen que rectificar, porque después se oyen y no se gustan. Claro. ¿Por qué? Porque, señores, para hacer un CD hay que tener una preparación, una seriedad. Exacto, no basta con que tú digas, escribí una letra que me parece que está bonita, que un par de amigos te digan que sí, que la está, y tener un estudio de un amigo que puede prestártelo por 2 horas, eso no basta. Yo francamente les digo, siempre les digo a los alumnos, señores, ¿van a grabar? Sí, voy a grabar. ¿Cuándo? Pasado mañana. No, grabes primero, prepárate. Se me quedan mirando como diciendo, ¿qué cosa tengo que preparar? Me digo, primero que tienen que preparar son las letras, saber qué dicen y después saberlas decir, que es tan importante. Fíjate. Entonces, que son dos procesos bonitos, sí. ¿Qué son las letras y saberlas decir? Exactamente, entonces yo pienso que de verdad que les hago una conciencia y me dicen, no voy a grabar, entonces no voy a grabar hasta que no me lo sepa bien. Claro que sí, así debe ser. María, ¿cuál es, yéndonos un poquito hacia atrás, cuál es dentro de su repertorio? Hay temas que la gente le pedía y le siguen pidiendo. En YouTube hay algunos temas. Mira, hay una cosa importante. No es lo que me guste o lo que me pidan, sino a cantarlo todo. Ajá. Si es un bolero, un bolero. Si es una opereta, una opereta. Si es una zarzuela, una zarzuela. Y eso se hizo mucho en Cuba. En Cuba se hacían unos programas musicales muy, pero muy interesantes, con escenografías, con ropa. En la televisión se hacía mucho. Tenemos algunas imágenes de cuando se de esa época, sí, de la televisión, sí, cubana, en los años ahí. Esto es del disco, de La Egren. De La Egren, que es... ¿Este fue su último...? No, yo dejé otro que posterior, se terminó, sí. Ese es de arias de ópera con la Orquesta Sinfónica de La Habana. Ajá. Dirigida por... Por Félix Guerrero. Por Félix. Ajá. Yo conocí muy bien a don Félix Guerrero, ¿sí? Fuimos amigos, sí. Ya se murió. Sí, murió hace pocos años. Sí.
siempre. Ese fue mi primer disco. Fue su primer disco. Sí. Ah, qué bien. Claro, estaba más jovencita, más bella. Pero la belleza permanece, no se preocupe. Bueno, por lo menos el espíritu. El espíritu. Es muy importante. Seguro. De su experiencia, ya después que usted llega aquí a República Dominicana, que hace unos años, digamos, bastante importantes, ¿qué ha sido lo más enriquecedor que usted ha hecho aquí en materia de preparación, preparar artistas? ¿Cuál ha sido una de sus motivaciones? Porque uno siempre tiene algo que uno dice, bueno, cuando yo hice esto realmente me sentí... Bueno, yo aquí encontré una serie de cantantes líricos que me vinieron a ver para ver si podían tomar clases. Y con ellos estuve trabajando y me dio mucha satisfacción porque después les quité algunos defectos, les enriquecí su forma de ver la música, y creo que eso es lo más importante. Realmente yo decir voy a cantar no me interesaba, porque ya pasó, la época ya pasó y uno tiene que saber ubicarse, pero sí se puede ser profesor de canto. Buen profesor de canto, y te voy a decir, aquí hay muy buenos profesores de canto, esa es la verdad. Y bueno, ellos me vinieron a ver a mí, y yo creo que la satisfacción más grande es que ves el resultado. El resultado. El resultado, y eso es lo importante, ver el resultado y tener satisfacción de decir, no, todavía soy importante de poder... Es útil. Es útil. Sí, exacto. Hay imágenes de las que usted nos trajo hoy, de la televisión cubana, donde aparece con don Antonio Palacios, con... Ahí están algunos. Con Armando Pico, grandes figuras. Es muy interesante la televisión cubana, cómo se proyectó. En la televisión, ahí está Osvaldo Farrés. Osvaldo Farrés, sí. El compositor sí. Que hizo la canción Tres Palabras. Tres Palabras. Entonces, es interesante ver todo lo que se hacía de escenografías, de ropa. Por ejemplo, los programas musicales, yo pienso que fueron muy interesantes. ¿Por qué? Porque en un programa de televisión, lo mismo había un poeta, un guitarrista, una bailarina, un cantante lírico, o un pequeño sketch donde se cantaba. Sí. Es decir, se hacían cosas muy interesantes y muy animadas. Ese es Armando Pico. Ese Armando Pico. Acá haciendo la princesa de la charla. Me acuerdo del escándalo cuando se fue Armando Pico. ¿Ah, sí? Sí, en Cuba se fue de madre, porque ustedes dos eran muy famosos. Sí, sí. Eran sí. Los dos las figuras cumbres, sí. las figuras principales del cantónico. Y Rosita Fornés. Y Rosita, bueno, sí, Rosita sí permaneció. Sí, está todo, sí. Todavía, aún permanece. Sí, aún. Sí. Por cierto, la vi el otro día en un programa de televisión. Sí. Está... Me dio pena. Sí. Me dio pena. Pues, mire... Cuénteme algo, de todas esas figuras que usted tuvo oportunidad de conocer, ¿cuál fue la que más le aportó musicalmente? Bueno, en Cuba, vamos a hablar de Cuba porque es donde yo hice mi carrera durante 30 años, sin parar. Yo creo que había muy buenos actores, muy buenos profesionales. Y eso me ayudó mucho a yo aprender con ellas. Por ejemplo, hubo un actor que tú te debes acordar, Armando Bianchi. Armando Bianchi, el esposo de Rosita. Exactamente, Armando. Que murió ahogado. Ahogado, bueno, sí, ahogado, murió, sí, murió ahogado. Sí. Bañándose, estaba bañándose. Sí. El resultado de eso fue que él fue una de las personas que más me ayudó. Cuando yo hice la primera obra, que fue Doña Francisquita, había que hablar y yo no sabía hablar. Y entonces, y él me decía, María, estás baja de tono hablando. Sí, estoy baja. Sí, tienes que subir más el tono. Y él me ayudó muchísimo, muchísimo. Sí. De los artistas que había en aquella época, que ya eran un poco mayores, como Palacios, Antonio Palacios, sí. Que fue un hombre que me ayudó muchísimo también. ¿Por qué? Porque... tenía el sistema antiguo de articula, trata de llevar el personaje para adelante. Y a mí, todas esas personas... A mí me simpatizaba mucho Armando Palacios, sí, porque, sí. Digo, Antonio Palacios, porque era un hombre tan simpático. Sí. A mí me parecía...
como ya era tan ancianito como yo lo conocí y seguía actuando, él murió como de 90 años. Sí, pero además él hizo una cosa muy interesante, porque en el año 60, 65, él salió, sacó a relucir toda la música, los chotis. Todo, hacía un programa de televisión que lo patrocinaba un aceite español. Ajá. Y entonces hacíamos todas las semanas muchas cosas. Él inventaba, porque no era cuestión de cantar, sino de tener un sketch. Y con ese sketch tú podías hacer muchas cosas. Y se sacaron a relucir canciones que ya no se cantaban, como por ejemplo Granada, todas esas canciones. ¿Cuál es el resultado? Pues que se hicieron cosas muy bonitas, con gente muy profesional, y los que empezábamos, pues aprendimos de ellos. Se aprendió muchísimo. Bueno, pues nos vamos a un corte comercial, después vamos a seguir conversando, y antes tendremos la sección de cómo sale arena, en fin, pero dedicamos el programa a ustedes. Estamos conversando en Mundos Paralelos con María Remolá. República Dominicana es sin duda un destino muy interesante, no solamente para nosotros los dominicanos, o los dominicanos en general, porque yo no soy dominicana, pero casi. Y yo sé que muchas personas siempre pretenden, cuando se habla de República Dominicana, cuando se habla de muchos destinos, no solamente en República Dominicana, sino en todas partes del mundo, buscar sitios o compañías que puedan darnos un servicio de confianza, que cuando uno vaya y llame y cuando uno los contacte, sean realmente el intermediario o la fuente de nosotros pasar unas buenas vacaciones, de tener unos buenos viajes, porque evidentemente hay muchas personas que pasan todo un año o quizás más ahorrando para tener unas vacaciones placenteras. Y qué bueno contar en mi compañía y en mi segmento con una empresa que tiene esa misión, no solamente en República Dominicana, sino en muchos países más. Costamar Travel es esta compañía que ofrece a todo aquel que quiera tener unas buenas vacaciones, que quiera saber algunos destinos y algunos paquetes turísticos, contactar con ustedes. Me encuentro hablando con Xenia Rodríguez, quien es la directora general de Costamar Travel, y me gustaría que antes que todo compartiéramos de cómo surge esta idea, cómo se inserta Costamar a la República Dominicana, estando en tantos países y teniendo tantas oficinas que se encargan sobre esto. ¿De cuál es la idea? Porque ya yo di un avance, pero ¿cuál es la idea de la misma y qué sería Costamar para la República Dominicana como realmente una empresa instituida? Bienvenida a nuestro programa. Gracias. Te quiero dar las gracias formalmente por darnos la oportunidad de hablar de Costamar Travel a través de tu público. Y déjame decirte que Costamar Travel llega aquí a través de una alianza estratégica que hace don Rafael Trujillo Lobatón con el señor Gerardo Concas, y es donde nace Costamar Travel República Dominicana. Perfecto. Antes están en varios países. Claro, mira, fíjate, realmente el grupo Costamar nace en los años 80 en Elizabeth, New Jersey, y dirigida por el señor Gerardo Concas, nace la empresa. Luego se van expandiendo, la cual actualmente tenemos 76 oficinas en los Estados Unidos. Perfecto. Tenemos 16 oficinas en Perú. Ahí en Colombia. Dos oficinas en Colombia. Y bueno, surge entonces República Dominicana. ¿La empresa se encarga específicamente de qué? ¿Y cuál es el servicio que tiene la empresa? Porque ya hablamos de vacaciones, ya hablamos de muchísimas ofertas que ustedes tienen para el público. Pero ¿cuáles son los servicios líderes que tiene Costamar Travel?
Bueno, mira, actualmente Costamar Travel cuenta con las siguientes divisiones. Tenemos Costamar Vacation. Exacto, muy interesante eso que comentabas. Sí, esa división está dirigida a los dominicanos y a los extranjeros para vacacionar sea en el interior o al exterior de la República Dominicana. Tenemos Costamar Corporate, que son los productos que van dirigidos a las empresas y corporaciones para que realicen viajes, sean por incentivos, congresos. Tenemos Costamar Tours, que estos son productos que se han creado con la finalidad de nosotros incrementar la productividad a través del mercado receptivo y creando el destino República Dominicana actualizado. Antes de entrar en detalles, que ya entraría entonces con la segunda parte de la entrevista, que sería con Francisco Barba, que es el jefe de producto, o sea que ya habíamos, vamos a hablar del producto en sí. Me gustaría que para concluir una idea general de lo que es Costamar, me hablaras un poquito sobre algo que mucha gente no cree o no le tiene confianza. ¿Es República Dominicana un destino o un país, digámoslo de manera global, apto y beneficioso para este tipo de negocios? Claro que sí. Santo Domingo actualmente es uno de los destinos que está en la categoría número uno, diría yo. Exacto. El Caribe está muy de moda y entre los países más seguros para tu vacacionar está la República Dominicana. Exacto. Tengo entendido que sus funciones aquí no, tan solo tienen un año, o porque comenzaron en el 2009. Exacto. Fíjate, yo abrí las operaciones aquí en septiembre 11 del 2009. Y nosotros hemos ido creando un soporte, también tenemos un call center, la cual estamos tratando de dar el soporte a través de un teléfono internacional en los Estados Unidos, donde estamos creando productos con la finalidad de llegar al mercado dominicano de los que no residen en la República Dominicana. Exacto, que están fuera, pero son Exacto. dominicanos y vienen acá a pasar sus vacaciones Exacto. y a reunirse con sus familiares. Entonces, llamando a ese teléfono, uh-huh. ellos marcan y reciben la información donde se les da la actualización de los productos en todo lo que tenga que ver con el sector turístico y lo que es boletos aéreos. Exacto. Y todo lo que vaya dentro del renglón de agencias de viaje. Como buena empresa tiene sus soportes y usted está encargada de la parte corporativa, digámoslo de esta forma. Pero esta parte es la parte que sustenta la empresa y que por supuesto no podemos dejar de lado. Claro. Ahora estamos dirigidos más que nada a lo que es la Semana Santa y en Semana Santa, Francisco, dándote la bienvenida. Gracias. Vamos a hablar brevemente porque apenas nos quedan unos momentitos, la televisión es muy rápida. ¿De qué está preparando Costamar para Semana Santa 2010? Bueno, en Semana Santa, como lo dijo Zenia, tenemos lo que es el área de Costamar Vacation, tanto como el turismo, el mercado local, como para el receptivo, que sería el internacional, tenemos los hoteles resorts, tenemos en todas las zonas, las diferentes zonas turísticas, Puerto Plata, Punta Cana, Samaná, Río San Juan, tenemos disponibilidad en todos los hoteles. Ok, e internacionalmente ustedes preparan paquetes para que las personas puedan disfrutar en familia, por ejemplo, si se quieren ir en Semana Santa, ¿cierto? Claro que sí, claro que sí. Ahora mismo también están promoviendo los cruceros en Semana Santa. Perfecto. Que es algo que antes para los dominicanos un crucero era una cosa del otro mundo. Como ahora es bien asequible. Pero ya es algo comparado, bastante asequible. Exacto. Bueno, Francisco, a mí me gustaría que tú dieras ya lo que son los contactos y los email y demás, porque así tú eres la parte de que a las personas realmente les llama la atención, claro, claro. Porque bueno, ¿qué puedo comprar y a dónde puedo ir en Semana Santa? De eso está también encargado Costamar, y por tanto podríamos darle la información más concisa si lo hacemos de esa manera. ¿Cuál es el teléfono de contacto? ¿Cuáles son los o sea, cuál es el contacto más directo contigo para que las personas puedan tener los paquetes estos en Semana Santa? Claro, claro, pueden llamar al 809-567-7800. Yo personalmente o cualquier de los agentes lo puedo asistir. Perfecto. Con mucho gusto. 809-567-7800. 567-7800. Así usted puede obtener toda la información que usted necesita saber para irse de Semana Santa. Recuerde que lo más importante fue lo que comencé diciendo. Lo más importante es dejar sus vacaciones en manos de personas que realmente usted tenga la confianza de que van a tener, de que lo que le van a ofrecer sea realmente así. Y pueda tener una Semana Santa, pues libre de insultos y de malos momentos, ¿verdad? Así que Zenia, te agradezco enormemente porque para mí es un placer, aparte de que estoy encargada de esta parte turística. Gracias. Y todo esto, poder ofrecerle al pueblo y a todos los dominicanos que viven aquí fuera del país
que puedan tener unas vacaciones en Semana Santa y cuando no sea Semana Santa, sino realmente siempre a través de Costa Mar. Gracias. Te agradezco tu presencia. Gracias, Francisco. Repite gracias, los teléfonos para concluir entonces la entrevista. 809-567-7800. 567-7800. Se comunican con Francisco, con cualquier agente de venta que usted pueda facilitar entonces a través de un email, o usted se acerca a las oficinas de Costa Mar y pueda realizar sus vacaciones en Semana Santa. Ya nos despedimos, muchas gracias por su visita y continuamos con el desarrollo del programa Mundos Paralelos. Yo soy Maite Chile y es un agrado haber estado en este segmento Cómo Sale Arena. La ilusión de un soñar, así es mi vida como salta arena. Y nos encontramos en compañía de nuestros grandes patrocinadores, Star Produce. Encantada de recibirte por aquí, Amarilis García. Amarilis García, perfecto. Vamos a continuar hablando un poquitito de todo lo que tiene que ver con los productos de queratina. Nuevos de Star Produce. Nuevos de Star Produce. Biocomples con queratina y laciolacio con queratina. Todo lo que contiene queratina están nuevos en los productos de Star Produce. Usted lo puede encontrar en todos los supermercados del país, en las tiendas que pues venden los productos de Star Produce. Buenos para dar brillo, buenos para... Brillo, cuerpo, textura y aparte de eso, acondicionamiento. Acondicionamiento. El laciolacio es conocido ya por todos nuestros clientes y por todos nuestros nuestros telespectadores, pero esta vez viene enriquecido con queratina. Con queratina. O sea, que usted podrá aprovechar en un solo producto, un producto que tiene un acabado que está concentrado y que tiene pues esta nueva fórmula con queratina, que puede aprovecharlo para obtener el brillo que usted necesita. Así que, Amarilis, ¿dónde podemos, desde cuándo ya? Sí, ya es en todas las tiendas del país. En todas las tiendas. Aquí tenemos las imágenes de nuestra modelo, donde puede usted saber cuál es el resultado que usted va a obtener cuando usted utilice los productos de Star Produce. Encantada de recibirte, Amarilis. Gracias. Encantada de tenerte por aquí. Y por supuesto, usted, a todas las mujeres y a todos los hombres, los invito a que, por supuesto, consuman los productos de Star Produce. Ya nos vamos, regresamos con más de Mundos Paralelos. Dicen que hago una fantasía.